Bienvenidos al segmento Negocios de Éxito, profesionales, personajes. Y bueno, estamos acá una vez más en Chalatenango y vamos a descubrir el único concepto gastronómico que hay acá específicamente en el barrio San José. De hecho, pues vamos a hablar sobre la variedad gastronómica, el tipo de servicio, los horarios. Estamos acá con el creador de esta innovadora idea, ya que, pues, como pueden observar ustedes, es algo culinario, exquisito y, pues, de hecho, se ha convertido en uno de mis lugares favoritos, pues, para mencionarles, para que ustedes vengan acá también a disfrutar, pues, con nosotros. Estoy acá con Leo Alas, así es que muchísimas gracias por permitirnos entrar, pues, a este espacio, a degustar a la cocina y a conocer pues toda esta innovación, ya que déjenme comentarles pues que cuando a mí me lo recomendaron yo dije, Chalate, ¿en serio existe en Chalatenango? Y sí, lo encontré y créanme que bueno, pues aquí celebré mi cumpleaños de hecho, así es que bueno, vamos a conocer sobre cómo nace pues la idea, la historia, quién está pues detrás de cada uno de esos platillos que tenemos acá al creador. Y vamos a conocer también pues, el tipo de servicios, ustedes pueden contratarlos para eventos, para algo en particular, pues acá está, nos va a mencionar. Y también pues vamos a conocer un poquitito más sobre pues, la historia de quién está detrás, porque también tiene por acá otras virtudes, otras cualidades que vamos a conocer. Así es que bueno, doy la palabra para que nos comente. Bueno, muchas gracias Melvi. Realmente agradecido por la oportunidad, ¿verdad? Porque así como yo, otros emprendedores también necesitan este tipo de espacios, ¿verdad? Donde podamos enseñarle a los clientes y a los clientes potenciales, ¿verdad? Y por supuesto a los seguidores del canal, ¿verdad? Que hay una opción muy diferente, muy variada en lo que se refiere a gastronomía, ¿verdad? Y que estamos aquí en Chalatenango. ¿Cómo nace la idea de querer dar a Chalatenango algo totalmente diferente? Bueno, San José Gastronomía tiene alrededor de un año bajo ese concepto, ¿verdad? Anteriormente teníamos otro negocio junto con mi hermano, ¿verdad? Que, digámoslo así, él formó una cartera de clientes, ¿verdad? Durante años, que luego a mí se me fue cedida y que, digamos, por mi gusto, por lo que acabas de decir, ¿verdad? ¿Qué hacer diferente, verdad? Se me ocurrió, uno, modificar de alguna forma el concepto a San José Gastronomía y Gastronomía, porque no nos queríamos basar solamente en un tipo de comida, ¿verdad? Entonces, bueno, dije, al final hay cosas nuevas que los clientes que tenemos y que no tenemos no han probado aún, ¿verdad? Y ahí surgió también la idea de poder crear nuevas cosas. Veo la variedad pues, que hay un menú bastante completo, de hecho. Me imagino que para tomar cada receta, cada platillo, fue tomando ideas de lo que hace falta en Chalatenango. Y también, ¿por qué no decirlo? Pues a prueba y error, me imagino. Claro. Hay cosas que pueden mejorar y la recomendación del cliente que también es muy importante, ¿verdad? Sí, correcto. Realmente durante varios semanas, meses diría yo, se me da la oportunidad, digámoslo así, y el tiempo para poder pensar y crear una carta variada, ¿verdad? Que posiblemente los clientes hayan probado en otros lugares, pero que quise yo darle, digamos, de alguna forma otro concepto, un toque distintivo realmente, ¿verdad? Porque si hay algo en lo que nos sentimos orgullosos en San José Gastronomía es la variedad gastronómica que tenemos y por supuesto la materia prima de calidad que nosotros buscamos todo el tiempo para ofrecerle a nuestros clientes. Creo que ahí está la receta mágica de mencionar sobre la calidad, el proveedor, los ingredientes, porque pues fuera de cámaras hace pues unos días estábamos hablando al respecto y pues su creador, ¿verdad? En este caso,
prueba cada uno de los ingredientes, hace las compras, hacíamos inclusive comparaciones en cuanto a los tiempos de entrega. Déjenme decirle claro. De que usted viene, toma su asiento, le toma su orden, increíblemente, en unos minutos está su comida. No tiene que esperar una eternidad, que hasta le salen más canas, bueno, en mi caso, para que llegue un platillo primero a uno, después a otro, después a otro. Es algo tan ordenado, muy un proceso, pues, que nosotros siempre lo decimos, debemos de estar siempre a la vanguardia con todas estas innovaciones. Y aquí, acá, San José lo tiene, esta gastronomía, que aparte también la atención al cliente es muy rápida, es muy pronta. Y lo otro que mencionaba, pues los ingredientes son de la mejor calidad. ¿Y qué más? Pues igual hablábamos en cámaras que parte de los ingredientes también, de una de sus recetas mágicas, es que están pendientes, ¿verdad? De todo el inventario. Y es sí, algo muy... Sí, realmente en lo personal trato siempre de tener todo bajo control en el aspecto de los productos, ¿verdad? Que siempre hay errores que cometemos, ¿verdad? Día con día se aprende, día con día los hacemos, pero nuestros clientes, lo importante es de que siempre nos dan las pautas necesarias para nosotros poder ofrecer lo mejor. Y como ya decía, ¿verdad? De que la calidad del producto se siente. Entonces, nosotros en lo personal, como te digo, tenemos esos detalles, ¿verdad? Sí, que tenemos sí. Que todo el tiempo revisar de que el producto se mantenga con calidad, ¿verdad? Hay productos que duran más, hay productos uh-huh. que duran menos, pero ahí es cuando nosotros entramos en eso de poder administrar el inventario de la mejor forma, ¿verdad? Porque, como te digo, a veces hay, digamos, productos que tenemos de sobra, sí. ¿verdad? Y hay productos que tenemos que son más difíciles de vender, pero es de ahí donde nosotros tratamos de que el producto o de que el cliente pruebe lo mejor, ¿verdad? Lo mejor, la mejor calidad. Y ahí es donde también la administración que aplicamos es esa, ¿verdad? Saber administrar todos los recursos al máximo, ¿verdad? Y bueno, estamos hablando pues de concepto innovador. Ya ustedes han probado este platillo. Bueno, voy a levantar acá y lo voy a mostrar. Tenemos por aquí. Déjenme comentarles pues que acá tenemos una delicia gastronómica que solamente aquí en Chalate lo van a encontrar y lo van a encontrar ustedes aquí. Veamos, para que este platillo esté acá mostrándose, es una exquisitez de hecho, ¿cómo se generó toda esta idea de decir y tomar? No, bueno, acá en Chalatenango nunca ha existido y lo vamos a colocar y probablemente la gente va a decir, bueno, qué extraño. ¿Nunca ustedes se pusieron aquello como, no vamos a innovar, algún bloqueo o algo así, no? No, realmente la idea del sushi fue gracias a mi asistente de cocina, de verdad. Pues cabe mencionar de que muchas personas hemos comido el sushi, tal vez en San Salvador o en otro lugar, uh-huh. ¿verdad? O cuando hemos, la gente que tiene la oportunidad de viajar al extranjero, pues se le ocurre uh-huh. eso, ¿verdad? Pero por medio de él fue que me dice, mira, creo que Chalate tiene una oportunidad, ¿verdad? Ajá. De poder conocer más lo que es el sushi, ¿verdad? Entonces, bueno, dije, no cabe, no perdemos nada en intentarlo, ¿verdad? Y es ahí donde nos pusimos a hacer... a probar con diferentes recetas, ¿verdad? Diferentes rollos, a hacer los coseos para ver qué tan factible es de que el cliente pueda adquirir un producto como ese acá, ¿verdad? Y sin más, simplemente dijimos, bueno, hagámoslo. Y gracias a Dios ha tenido una aceptación bastante buena, ¿verdad? Sí. Y es así como también tratamos en lo posible de poder crear nuevas opciones como las que tenemos acá, sí. ¿verdad? ¿De qué este es específicamente? ¿Este es de? Ese se llama Tropirol. Tropirol. Uh-huh. ¿Y esa? Dragón. Dragón. Uh-huh. Ok. Acá tenemos la innovación de, bueno, yo lo voy a decir así, hamburguesa, pero el nombre sí. que tiene acá.
La hamburguesa en nuestra carta, esta es la chivatada. La chivatada, ajá, que okay. consta con carne de res, ¿verdad? Ajá. Camarones, calamar, pepinillos y repollo morado. La chivatada. Uh-huh. ¿Y aquí tenemos? Y aquí tenemos lo que es un filete de pescado. Según la temporada, ese en este caso es un róbalo. Ajá. Sobre lo que es un asiento de puré de papa, vegetales, okay. ¿verdad? Acompañamiento. Y por supuesto, todos nuestros menús, bueno, nuestro menú de plato fuerte consta de lo que es una entrada de ensalada y un pan con ajo. Sí. Y por supuesto, el plato fuerte. Uh-huh. Todo un festival gastronómico, de hecho, para todos sí. los gustos, sabores, colores, olores, uh-huh. dice. Uh-huh. Bueno, tenemos entonces en el menú variedad de carnes, sí. aves sí. y mariscos. En mariscos manejamos camarones, salmón. Y lo que es el filete de pescado. Okay. Uh-huh. Y igual, con las bebidas hay diferentes. Bebidas tenemos con licor y sin licor, ¿verdad? Ah, okay. Y como bueno, tenemos el frozen de fresa uh-huh. y la fruta que tengamos la fruta a disposición, de temporada. La temporada, okay. ¿verdad? Y lo que es, en este caso, un tequila sombra, ah. preparado en una copa, ¿verdad? Uh-huh. Las instalaciones, digamos que, bueno, yo vine con mi familia, una mesa, pero digamos que alguien quiere las instalaciones solo para... Para un evento, una actividad sí. específica, ¿se puede? Sí, claro. Nuestra capacidad cabe mencionar que es para de 37 a 40 personas, ah. ¿verdad? En por asiento, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esa es nuestra capacidad actual, ¿verdad? Sin embargo, también contamos con lo que es servicio de catering, ¿verdad? Ah, por algún perfecto. Evento, ya sea en un local exterior, ¿verdad? O, digámoslo así, la comida... Servida en una correcto. Cualquier, digamos, a domicilio, va, piden, sí. Sí, claro. ven, consultan con ustedes los diferentes tablas de precios, diferentes claro. ingredientes, claro. el tipo de platillo, y los mm. contactan a ustedes para ya poder establecer, pues, ya un presupuesto, ¿verdad? Dependiendo sí. del tipo de evento y lo que el cliente, pues, así desee. Algo bien importante, pues, que mencionar, la cobertura de las actividades en cuanto a eventos a domicilio, podríamos llamarlo así, ¿puede ser solamente en Chalatenango o...? Bueno, cabe mencionar que podemos ir a donde se nos plazca, ¿verdad? Uh-huh. Al final, quien tiene la última palabra es nuestros clientes, ¿verdad? No tenemos ningún tipo de limitancia en ese sentido, ¿verdad? Siempre trato de recordarle a nuestros clientes los pros y contras de la distancia sí, y claro, el tipo de claro, menú. Okay. Sin embargo, no es un impedimento para nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tenemos lo que es toda esa cobertura. Ah, perfecto. En cuanto a la forma de contactarse con ustedes, sí. ¿a través de qué canales lo pueden hacer o medios? Directamente a nuestro restaurante para pedir domicilio, uh-huh. es el 2301-2513, ¿verdad? Y en nuestras redes sociales como sanjose.gastro, okay. ¿verdad? En Facebook e Instagram. Ok, uh-huh. bueno, vamos a dejar ahí los contactos para que ustedes puedan tomar nota si solicitan algún tipo de menú especial, ¿verdad? Acá está a disponibilidad de ustedes, de igual manera, si lo solicitan pues para su domicilio o quieren reservar el local única y exclusivamente para poder celebrar pues alguna actividad, dejamos pues ahí los contactos. Otro detalle importante, ¿cuáles son las proyecciones que ustedes tienen? Primeramente queremos, por supuesto, ¿verdad? Ampliar nuestra cartera de clientes, ¿verdad? Pues gracias a las redes sociales tenemos ese alcance, ¿verdad? Sí. Al menos en redes sociales existe un alcance, ¿verdad? Que la gente pueda vernos, pueda conocer los platos, uh-huh. pueda... apreciarlo, pero que también nos ayuda a que esos clientes puedan tomar la decisión y venir a conocer, ¿verdad? Tenemos también la proyección de que quizás en unos 2-3 años, primero Dios, es un término a mediado plazo, ¿verdad? Poder acceder a lo que es dentro de nuestra misma instalación a una terraza, ¿verdad? Ah, perfecto. Uh-huh. Claramente son proyecciones que poco a poco se tienen que ir dando, ¿verdad? En la zona existen muchas opciones, ¿verdad? Pero como ya te lo he dicho, ¿verdad? Nuestra gastronomía, nos gusta jactarnos de eso en ese sentido, de que es muy variada, es ¿verdad? Es variada, ¿verdad? Y un toque muy exclusivo. Ajá, ¿verdad? Entonces,
tenemos esa característica, entonces dentro de eso siempre buscamos o tenemos una idea bastante clara de qué es lo que queremos hacer en un futuro que es muy cercano realmente. ¿La invitación para que vengan acá? Claro, todos y todas están invitadas a que puedan acompañarnos, ¿verdad? De lunes a sábado, ¿verdad? Nuestros horarios son desde las 11:30 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿verdad? Estamos ubicados frente a Cancha La Maraña, Barrio San José, contiguo al juzgado, ¿verdad? Entonces, y nos puede buscar en nuestras redes sociales como sanjose.gastro. Estamos en... Nos pueden pedir por medio de las aplicaciones de delivery, ¿verdad? Ya sea locales, como lo que es Locally, y también en la aplicación global de Pedido Ya, ¿verdad? Entonces, tenemos variedad de opciones para todo tipo de paladares, ¿verdad? Tenemos también cortes, cortes finos para los que gustan de una carne pues, de alta calidad, ¿verdad? Por supuesto, si quieren conocer lo que es el sushi, es algo innovador en Chalatela, diferentes tipos de hamburguesa, ¿verdad? Que también algo que nos distingue es nuestro pan, que es pan brioche, ¿verdad? Ah, dentro de lo que es sí, la lo zona. Veo bien, bien diferente, sí, la textura. Somos únicos en tener sushi, somos los únicos en poder ofrecerle diferentes tipos de ingredientes a nuestros clientes para nuestros platillos, ¿verdad? Y siempre tratamos en lo más posible de que el cliente obtenga lo mejor. Okay. Y otro detalle más. Quiero, bueno, les dije que les iba a mencionar también que el creador tiene otras habilidades, así es que conozcamos un poquitito más, así como para autodefinirse. ¿Cómo, cómo se definen dos o tres palabras? Es una palabra. ¿Cualidades? Sí. Habilidades, cualidades. Habilidades o cualidades. Pues realmente soy responsable, realmente soy bastante organizado, ¿verdad? Yo creo que con eso me quedo, responsable y organizado. Entonces, pero yo quiero contarles algo. Miren, acá a él le encanta un tipo de música especial y, Sí, bueno, también esos son uno de mis pasatiempos de casi todos los fines de semana, ¿verdad? Casi todos los días es tocar música, entonces pues eso también entonces parece un cliché de película de que alguien cocine y le guste la música o que toque música, ¿verdad? Pero dentro de las dos ramas hay existe algo en común que es la creatividad, ¿verdad? Exacto. Entonces Ahí donde nace el es así donde podríamos, pero sí mi día a día es cocinar y mi pasatiempo de todos los días realmente, todos los fines de semana es tocar música. Es tocar. Claro. Bueno, entonces conocemos acá un concepto más. Véngase para acá, está justamente ubicado, bueno, lo vamos a decir a los salvadoreños frente a Cancha pues, de La Maraña, pero justamente en el casco urbano pues, de Chalatenango. Véngase para acá, de hecho, venga a disfrutar. Venga con toda su familia, con sus amigos, compañeros de trabajo, es algo completamente innovador y le va a fascinar. Así es que, una vez más, bueno, compartámoslo, apoyemos a nuestros emprendedores locales y desde luego pues se suscriben y nos vemos en el próximo segmento. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Melvi. Igual es a todos los suscriptores, ¿verdad? Denle like al video, también seguir el canal de YouTube y también la página de Facebook. Y por supuesto, invitarlos a que puedan venir acá y degustar de lo mejor en gastronomía en Chalatenango.